este paro se da exactamente al mismo tiempo de la quema de las 5 dragas de tipo brasilero por parte del ejército y la policía, como una clarísima retaliación de los grupos ilegales que derivan esos ingresos ilegales de la minería ilegal de estas maquinarias de grandes dimensiones. Aquí nos vamos siempre y cuando se nos garantice volver al territorio con garantías de seguir trabajando con tranquilidad. De hecho, se hace necesario continuar expresando ese sentimiento de que se suspenda inmediatamente la quema de maquinaria. Encontrarán noticias de Colombia y el mundo. También series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.